Bonita tarde a todos, gusto en saludarles. Esperemos se encuentren muy bien en esta tarde-noche de martes. Bienvenidos a todos a este módulo de nutrición aplicada a deportes de combate. Ya estamos grabando la clase. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes. Me da gusto una vez más estar aquí presentes. Qué bueno que se conectaron. Tenemos ya 12 alumnos conectados de esta séptima generación. Bueno, eh, 10 alumnos, 11 del diplomado en nutrición en el deporte profesional. Muy bien, pues tenemos ya el gusto de tengo el gusto de presentarles al maestro en nutrición deportiva, Mauricio López. el cursó conmigo la maestría y el máster en entrenamiento y en nutrición deportiva. Él es nutriólogo, lleva seis años trabajando como nutrólogo en CONADE y en esos seis años se ha enfocado en muchos deportes, pero sobre todo se ha enfocado mucho más en deportes de combate. Él ya les platicará también su experiencia. Él ha estado trabajando arduamente con atletas de lucha grecorromana, así como atletas de box. Y de judo. Y pues obviamente también tiene experiencia en otros tantos deportes de combate, como lo es también Taekwondo. Y bueno, pues también es Isaac nivel 1-2. Tiene también mucha experiencia haciendo antropometrías, viendo todo el proceso del cuidado nutricio deportivo, dentro de lo que cabe, pues suplementación, periodización de la nutrición deportiva con base a, a la misma periodización del entrenamiento. Y bueno, pues tiene muchísima experiencia y sin más preámbulo, pues los dejo ya. En manos del maestro Mauricio. Muchas gracias, Mauricio, por aceptar una vez más dar clase con nosotros y toda tuya la clase. Perfecto, muchísimas gracias, eh, profe Mario. Eh, y pues bueno, eh, muchísimas gracias también a ustedes por estar eh, compartiendo ahorita un poquito de, de pues vaya, el, el conocimiento como tal, ¿no? En nutrición deportiva aplicado a deportes de combate. Que de hecho, pues bueno, eh, un preámbulo eh, bastante bueno sería el que, sinceramente, los de, el deporte de combate es de los más complicados. Y vamos a ver el, el porqué de las cosas. Eh, y bueno, aparte de, 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 de ya, pues, eh, mencionar muy bien, eh, Mario, lo que eh, profesionalmente, pues, eh, y académicamente, eh, pues, me he desarrollado. Eh, pues bueno, ¿no? Ahorita eh, ya estamos en la parte del doctorado. Eh, entonces, pues bueno, ¿no? Eso ya también es algo que que la parte de investigación es algo que sí, sí es fundamental para ello, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿y qué mejor de deportes de combate? Que ahorita voy a explicar varias experiencias que he tenido acerca de ello. Pero pues bueno, la verdad es que es un, es, es un tema, híjole, eh, bastante complejo bastante complejo, así que la verdad es que vamos a darle prisa porque prácticamente con, 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 con esta con el día de hoy no va a ser suficiente. De hecho, una de las cosas es que si se quedan con mil dudas mucho mejor para mí porque realmente hacer un pensamiento crítico, el por qué sí, el por qué no. El, el cómo utilizar las herramientas a nuestro favor a favor del atleta pues eso es fundamental no eh, la herramienta no sé no un perfil antropométrico ejemplo no no le va a funcionar a, a, a todos los deportistas no de, 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 de lucha por ejemplo no entonces eh, que se comprenda esto este pensamiento crítico de cómo utilizar las herramientas prácticamente es eh, lo que nos vamos a quedar el día de hoy siendo sinceros, ¿por qué? Y ahorita vamos a, 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 a... lo van a estar descubriendo, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a darle eh, velocidad a esto. Eh, algo, si en algún momento alguno de ustedes cursa con alguna duda, pues inmediatamente levantan, por favor, la... la, la más bien activan su micrófono e inmediatamente. No pasa absolutamente nada. Eh, si me interrumpen. Al contrario, sinceramente, eh, la verdad es que las preguntas enriquecen muchísimo la clase y pues bueno, ¿no? Pero vamos a, va, vamos a darle. Eh, pues bueno. Muy bien. Vamos a estar hablando acerca de los deportes de combate que prácticamente el deporte combate eh, por nombrar a algunos ahorita tenemos jiu-jitsu eh, judo boxeo kickboxing eh, muay thai este taekwondo lucha eh, esgrima muchos más no eh, solamente ahorita por nombrar a ellos ¿no? prácticamente de qué consiste el deporte de combate que se clasifican por categorías de peso no eh, no sé no a diferencia de un eh, de un maratón no donde pues vaya lo único que tienes que hacer es presentarte a la competencia y ya en este tipo de deportes pues solamente eh, más bien, primero te debes de pesar, de clasificar en una categoría de peso. O sea, si tú no das ese peso, pues prácticamente no compites. Tienes que primero, pues, dar ese peso y posteriormente, que lo diste, pues ya te puedes presentar a tu competencia. Si no, prácticamente... Eh, echamos atrás toda la preparación eh, no sé la cantidad de tiempo que hemos estado preparando entrenando etcétera si no hay como eh, principal eh, paso el peso no hay ¿no? entonces en base de eso o sea por esa situación que prácticamente si me lo preguntan a mí para mí se me hace algo malo eh, clasificar única y exclusivamente por el peso. Ahorita vamos a notar eh, todo lo que se desarrolla por esa regla, ¿no? Y posteriormente, prácticamente es saber qué vamos a hacer o estos atletas, qué van a hacer para tener una ventaja versus su rival para que obviamente esa ventaja pueda acercarlo a su meta que es ganar, ¿no? Entonces todo eso va a ser en base a ello, ¿no? Ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de esto, pero bueno, no, eh, aquí tenemos varios objetivos que se va, va vamos a estar hablando de ellos, pero prácticamente el objetivo principal como todos los deportes y como prácticamente es el objetivo de un nutriólogo deportivo, es mantener, aparte de óptimo, el estado nutricional de este atleta, ¿no? O sea, hablando de la salud, pues que más bien aquí la, 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 la cuestión sería el rendimiento, ¿no? El rendimiento de que, pues bueno... Mmm, bueno, me voy a adelantar un poco, ¿no? Eh, hablando de metodología del entrenamiento, ¿no? Cuando una, un, un atleta eh, en general, pues se acerca a su competencia, generalmente sube la intensidad del ejercicio en su entrenamiento, justo para, pues, eh, tener en cuenta que las cargas van a subir, eh, 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 prácticamente el volumen va a bajar, pero pues la intensidad del entrenamiento va a estar eh, arriba, ¿no? Y bueno, se empata o al mismo tiempo nosotros tenemos que estar manteniendo o bajando de peso, justo para dar el peso de categoría, ¿no? Entonces, eh, ya a veces la parte del entrenamiento con el área de nutrición a veces no, no coincide, ¿no? Y prácticamente en el 98% de las veces no coinciden, ¿no? Porque cuando el entrenamiento sube, tú lo que tienes que hacer es bajar comida, ¿no? Entonces, y con ello, bajar energía. Eh, bajar sustratos energéticos, vitaminas, minerales y obviamente pues energía, ¿no? Y que prácticamente vamos a estar viendo cómo va, cómo va a ser ese desarrollo, ¿no? Que eso obviamente va a ser algo muy peculiar que solamente este tipo de deportes pues va a, 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 este, pues, va a presentar, ¿no? Y como objetivos específicos, donde vamos a estar viendo también esto, pues sería, primero, cubrir las demandas calóricas, energéticas, obtener la forma física, y eso me refiero con la composición corporal, dependiendo a eh, fases de entrenamiento y suplementación, y el último punto que dice recuperar líquidos corporales y sustratos energéticos post. Pesaje, que esto es algo súper importante, ¿no? O sea, eh, nuestra intervención como nutrólogo deportivo especialista en deportes de combate, justo la intervención más importante, creo yo, es aquí, es aquí, en donde vamos a estar recuperando a mi atleta de un pesaje oficial, allá su competencia. Y vamos a ver ahorita, vamos a descubrir cómo cada deporte va a tener su peculiaridad en cuanto a su protocolo de pesaje, o sea, su reglamento de cómo consiste su pesaje. ¿Ok? Y pues bueno, ¿no? Vamos a darle. Primero, eh, vamos, a, vamos a darnos cuenta en dónde estamos parados, ¿no? Eh, o sea, ¿qué va a necesitar? Este atleta de combate, ¿no? que prácticamente veamos. Eh, por ejemplo, el, 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 el round de boxeo, que es como el más conocido deporte de combate, pues bueno, son tres minutos. O sea, su round dura tres minutos. Y su descanso entre round y round son de un minuto. Es de un minuto. Eh, por ejemplo, el round de Taekwondo es de dos minutos. Eh, sobre también uno de descanso. Ejemplo, en el, el round de MMA, pues es de cinco minutos do, sobre pues solamente uno de, des, de descanso. Ejemplo, la lucha, es, son tres minutos su round, pero su descanso es mucho más corto, es de 30 segundos únicamente, ¿no? Entonces, vean solamente... Este, por ciertas disciplinas, ahí va a cambiar todo, ¿no? Y eso que no mencioné, pues cada round, ¿no? O sea, por ejemplo, el Taiwan 2 son máximo tres rounds, el, la lucha son solamente dos rounds, el boxeo amateur son tres rounds, el boxeo profesional, pues es hasta 12, 4, 6, 8, 10, 12. Rounds, ¿no? Entonces, obviamente todo eso hay que, hay que considerarlo, no solamente el saber que, pues vaya, dimos el peso y tan, tan. Eh, entonces, eh, pues ahí la peculiaridad. Eh, bueno, para esto, simple y sencillamente, los únicos que, que sobreestiman esta regla de tres minutos es el MMA, donde ellos valen va los cinco. Y vamos a ver esta gráfica, ¿no? Que esta gráfica prácticamente del lado horizontal, pues están 10 segundos, 20 segundos, 30, 40, 50, 1 minuto, 2, 3, 4, 5 minutos. Y 40, 60, etcétera. A ver, vamos a ver porque no tengo. Eh, muy bien. Eh, sí, César, por favor, eh, eh, comenta. No, la este, no pregunta es que no, estabas comentando la gráfica, pero no se veía. Y a decir sí, sí. Creo que nos estaba cambiando de positivo, pero ya, ya cambió. Sí, ya cambió. O, ok, sí. me voy a fijar. Ok, muchas gracias, César. Este, sí vieron... Sí vieron, eh, ¿sí vieron esta. ¿O, ¿O no? No. Ok, eh, prácticamente este, pues bueno, es, era, era lo que estábamos hablando de la introducción y de los objetivos. No, no sé por qué no se cambia, pero bueno, ahorita vamos a, vamos a estar viéndolo, ¿no? Eh, muy bien. Vamos entonces con la parte de la gráfica. Eh, la parte de la gráfica, y lo vamos a poner de esta forma es este pues bueno comentaba no la parte horizontal que viene el tiempo prácticamente el tiempo eh, pues vamos a pausarlo o vamos a fijarnos entre los dos minutos y los cinco minutos no que prácticamente la pregunta aquí es pues qué sustratos energéticos pues Va a estar teniendo, ocupando este atleta, ¿no? Que prácticamente, pues va a estar ocupando eh, los sistemas eh, este, anaeróbicos, que prácticamente es el ATP, la fosfocreatina, el glucógeno muscular, la glucosa que está en sangre, y realmente la parte de ácidos grasos, de aminoácidos, pues sinceramente no es algo que... que eh, ok, perfecto. Aquí me mandó el profesor Mario eh, cómo hacerle para que se vaya cambiando. Entonces, permítanme, por favor. Muy bien. Listo. Eh, vamos a darle entonces. Muy bien. Entonces vamos. Ahora, la cuestión aquí de la parte es que hay que fijarnos de los dos a los cinco minutos, que prácticamente vamos a estar utilizando eh, el sistema anaeróbico, que prácticamente ya sabemos que se divide en dos, tanto el láctico que prácticamente ahí viene la, la intervención de los carbohidratos, o en este caso el glucógeno y la glucosa, y vemos la parte del de eh, aláctico, que ahí, aquí ya vemos la parte del ATP y la fosfocreatina. ¿no? Entonces, eh, a grosso modo vamos a estar ocupando estos cuatro principales sustratos energéticos. Esto es, suma, es sumamente importante, puesto que vamos a darnos cuenta, o sea, Aquí yo les pregunto, ¿no? ¿Sí, ¿Influirá el consumo de carbohidratos? Si yo, prácticamente atleta, estoy ocupando siempre estos sustratos energéticos llamado glucosa, glucógeno y fosfocreatina, pues la respuesta es sí, ¿no? Obviamente esto va a ser algo sumamente importante. Vamos a, a poner una, como que una pausa en esa situación. Para después irnos con estas siguientes dos presentaciones, que prácticamente eso, eh, vaya, el, la, la diapositiva se las va a estar, bueno, va a estar, va a estar eh, grabado y aparte, pues se las va a pasar el profesor Mario para que, pues, tengan uso de, de esta. Y que, pues, bueno, más a detalle pues pongan más atención en cómo es el protocolo de pesaje vuelvo a mencionar esto es sumamente importante de saber saber el protocolo de pesaje dependiendo el deporte o sea perfecto viene una persona que hace por ejemplo no sé este no sé un deporte de combate como el muay thai que no sabemos tal vez ni cómo es ni qué es ahora sí que ni cómo se come no simple y sencillamente Está bien, no lo conocemos, no está mal. Por supuesto que no está mal. Eh, pero pues también es nuestro deber decir, ok, no conozco absolutamente nada, me pongo a analizar, me pongo a, a, a investigar un poco cómo es y al mismo atleta le pregunto lo más importante que es, ¿cómo es tu protocolo de pesaje? Y bueno, no, aquí vemos no solamente de judo, de lucha. De Taekwondo, sino de box de karate y de la esgrima, que prácticamente, eh, les digo, eh, aquí están nada más esos seis deportes, puesto que eh, son los olímpicos. Que bueno, ahorita ya eh, el karate ya no está en, en el proceso olímpico. Yo creo que para el siguiente proceso olímpico eh, va a estar eh, el kickboxing. Eh, yo creo que. Él sí va a, a, va a ser el siguiente deporte, de combate, eh, incluido en deporte en, en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, hasta esperemos que sí sea y que sea hasta el 2028. Pero bueno, vean qué diferencias hay entre cada deporte. Primero, vamos a ver el judo. El judo, prácticamente mi pesaje es un día antes de la, de la competencia. Prácticamente en la tarde yo me peso. Y yo estoy empezando a competir aproximadamente por ahí de las 9, 10 de la mañana, del día siguiente al pesaje. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener un lapso de, no sé, de casi, por ejemplo, me pesé a las 6 de la mañana o me pesé a las 8 de la, de la mañana, digo de la tarde, y yo estoy compitiendo a las 9 de la mañana, o sea, prácticamente yo voy a tener un lapso de recuperación post-pesaje o un descanso. Para recuperarme de 13 horas. Bastante buenos. Ejemplo, la lucha. La lucha es el pesaje a las 7 de la mañana y yo estoy empezando a pelear, o bueno, en este caso a luchar, a competir, a las 10 de la mañana de ese mismo día. ¿Qué quiere decir? Que yo solamente puedo recuperarme tres horas, o, o tengo tres horas para recuperarme. O sea, y preguntamos, ¿no? Ok, simple y sencillamente, ¿cuántas comidas podría dar el yudoca versus el luchador? ¿No? Y la respuesta está, ok, el yudoca puede cenar y desayunar, dos. Y el luchador, prácticamente una, desayunar. Y que prácticamente estamos, no estoy contando la parte del calentamiento y, de la, y del proceso de digestión. O sea, si todo cursara bien en, 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 la, en la vida de un luchador, podría decir, ok, yo me peso justo a las 7 de la mañana. Pero eso sí, yo hice cola, no sé, ¿no? Pudo haber sido el último y que me haya empezado a las 8 de la mañana. Segundo... Tengo que calentar antes de competir, por supuesto, ¿no? Tengo que prepararme psicológicamente y, y, y obviamente fisiológicamente. Entonces, digo, de las 10, vamos a decir que yo estoy empezando a calentar nueve y media, ¿no? Entonces, yo ya perdí ahí prácticamente una hora y media, ¿no? Entre que a mí me pesaron hasta el último. Y que pues bueno, tuve que calentar, ¿no? Entonces, y el proceso de digestión, digo, eh, ahí va a pesar muchísimo esa intervención que tengamos nosotros. ¿Por qué? Porque el proceso de digestión, la pregunta es, pues le, le darían, no sé, un, un, un corte de, no sé, un, un tomahawk, ¿no? Le darían un tomahawk para recuperar, para recuperar que consuma eso. Obviamente la digestión pues se va a tardar muchísimo, ¿no? Entonces, vamos a ver que dependiendo de esos protocolos de pesaje, va a ser las características que vamos a tener en varias cosas. La primera va a ser cuántas comidas vamos a, 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 a lograr tener y obviamente el consumo de líquidos que yo voy a estar teniendo en este atleta. Y dos, las características que va a tener ese alimento, que tal vez todo va a ir pues englobado o todo va a ir un poquito más específico en los carbohidratos. ¿Por qué? Porque aparte es el sustrato energético que ya vimos, vamos a estar prácticamente utilizando al 100%. Y sobre todo la parte del glucógeno muscular, que bien. Sabemos que el glucógeno es la es el almacén más fuerte que va a tener el, el, el cuerpo humano. Entonces, prácticamente eso va a ser sumamente importante de mencionarlo, ¿no? Eh, y, y para que se dé una eh, glucogenólisis, digo, eh, glucogénesis, obviamente va a ser algo... Tardado también, no va a ser como carbohidratos y ya estoy a todo dar. Por supuesto que no. Todos los procesos bioquímicos pues, van a tener su, 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 su tiempo para que este se dé, ¿no? Entonces, vamos a ver más detenidamente esto ya en un poquito más de tiempo que tengamos, pero bueno, vamos a seguir. Con esto, pues quiero, quiero justo que se queden con que cada, cada deporte va a tener su peculiaridad de tiempo de recuperación, de un pesaje al tiempo de competición. Prácticamente existen ejemplos, ¿no? Lo podemos ver con la pelea del Canelo el próximo 30 de septiembre, me parece que es, sí, es sábado 30 de septiembre. Vamos a ver que el viernes el Canelo va a ser como por ahí de las 12 del día, su pesaje oficial. Y Canelo va a estar compitiendo el sábado a las 10 de la noche, que prácticamente esto estamos hablando que pues, vamos a tener más de 24 horas de recuperación pospesaje, como 32, 36 horas. Entonces, eh, versus un luchador que va a tener dos horas para recuperarse por mucho, ¿no? Entonces, vean esas características, va a influir. Por supuesto que sí, va a influir. Vamos a ver entonces. Primero... Eh, fíjense, aquí no me encanta, no me encantaría que, este, que el día de hoy o que en esta charla que, que estamos teniendo, pues eh, nos centremos mucho en saber cuál es la mejor fórmula predictoria, eh, cuál es el mejor método del de, 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 gasto energético, tanto basal como, como en, en ejercicio. No, no, este no es el objetivo, ¿no? Pero sí va a ser... O, o, o lo que yo quiero que ustedes me entiendan es que este deporte, donde, pues bueno, vamos a clasificar estos deportes. Primero, son anaeróbicos. Muy bien. Después, son deportes acíclicos, que obviamente estos deportes acíclicos van a carecer, bueno, más bien, no van a carecer, más bien van a tener una peculiaridad. Y van a tener un, un digamos que una, eh, pues vaya un grado de dificultad, ¿no? Que versus un deporte cíclico como el maratón, pues sabemos perfectamente a qué velocidad, cuántos kilómetros, qué tiempo. ¿A qué frecuencia cardíaca? Eh, podemos tener mucho control en ese tipo de deportes, pero en, pero, pero en, en, en los, los de combate o los acíclicos, por supuesto que no. Por supuesto que no vamos a, a, a tener ese control. ¿Por qué? Primero, estamos hablando que, que dependiendo un golpe, si lo das muy fuerte o solamente es un toquecito, pues va a generar... La fuerza, la contracción muscular que yo voy a hacer al momento de impactar, no sé, en un entrenamiento, un colchón, un, digo, un, este, un costal, o ya al momento de la competición, pues obviamente una careta, un, un, un rostro, ¿no? Obviamente eh, va a tener eso, ¿no? De, 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 de distinto, ¿no? ¿Con qué fuerza le diste, con qué fuerza pegaste? Eh, también si es patada, si es golpe. Eh, si es codazo, si es rodillazo en algunos deportes, ¿no? Si, si esta patada va a la cabeza y es giratoria, ese tipo de situaciones, obviamente todo esto va a estar pues acompañado con, bueno, cuánto gastó en energía hacer una patada, ¿no? Si, si hace una patada, no sé, un, una patada baja, un low kick, ¿no? Es como, ok, gener, no sé, gastó. Eh, no sé, cinco calorías, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Ok, y, pero seguramente el, 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 que va a generar mucho más una patada al rostro y aparte giratoria, ¿no? De que el, sacas del, desde el pie de atrás y ¡pum! va hacia la cabeza. Obviamente va a generar otro tipo de gasto calórico. Y tú, como nutrólogo, ¿cómo? ¿Cómo es lo que. Eh, ¿Cómo vas a. A, a, a cuantificar esa situación, ¿no? Ok, digamos, y ustedes ya saben, ¿no? Que el método más exacto predictorio del gasto calórico total, o, o vaya, en ejercicio, más bien, perdón, es la calorimetría indirecta eh, en ejercicio, ¿no? Y generalmente hay muchos calorímetros que, pues vaya, ¿no? Se utilizan con un. Una, con un cierto protocolo, ¿no? Por ejemplo, el protocolo que es en banda, ¿no? Y los pones a correr, le subes la velocidad, le subes la inclinación, etcétera, etcétera, ¿no? O, 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 o el del ciclista, ¿no? Que está en el cicloergómetro y, y, y de repente, y, y te notas los RPMs y bla, 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 ¿no? Pero ahora, mmm, vaya, la, les pregunto, ¿no? Eh, para un boxeador... ¿No va a ser más difícil correr que para un maratonista? Pues obviamente sí, ¿no? El maratonista está acostumbrado a correr y corre todo el día y a todas horas, ¿no? Y el boxeador no, ¿no? Entonces, obviamente va a generar mucha más o, o, o va a generar un sesgo ahí. ¿Por qué? Porque si estamos hablando, ok. No sé, un luchador lo pones a correr, es un, el, el correr es, hace que es un, sea un patrón de movimiento mucho, bueno, primero desconocido y dos, que genere, no sé, por ejemplo, una frecuencia cardíaca mucho mayor, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Una dificultad mucho mayor, ¿no? Si lo pones al luchador a luchar, pues tal vez está muy relajadito, ¿no? Entonces, y, y, y si yo hago esa prueba, de la calorimetría en una banda a un luchador, híjole, no sé si sea lo mejor. No sé si sea lo mejor, no sé si sea lo más ideal para, para, para este, ¿no? Entonces, pues vaya, ¿va a tener un sesgo? Yo creo que sí, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, también eh, ya podamos o podemos estar utilizando en el mercado ya calorímetros, pues, este, portátiles, ¿no? Ahora, pero ahora, ¿no? Eh, ok, sí, ya está, ya está el calorímetro portátil, ok, sí, pero existe un protocolo que me diga qué es lo que va a ser para un luchador, qué es lo que va a ser para un taekwondoín, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, eh, en la banda, pues, eh, eh, suben la velocidad dependiendo cada, eh, de, de, cada, este, cada, no sé, tres minutos o cada minuto o, o por eso existe el protocolo, ¿no? Cada determinado tiempo subes la velocidad o la inclinación o ambas. Pero un luchador, ¿cómo le dices? Eh, ponte más intenso o cómo lo cambias, ¿no? ¿Existirá un protocolo que me diga, de, que, que, que vaya, un protocolo para saber ese análisis? Vaya, todavía no los hay todavía no los hay. ¿Por qué? Porque es bastante nuevo la parte de los, cal los calorímetros portátiles, ¿no? Estamos hablando de unos cinco años, más o menos, seis años, por ahí así, ¿no? Pero pues vaya, ¿no? Veamos esa, e -esa complejidad de la situación, de que pues vaya, mm, ok... Primero vamos a ver la parte del gasto energético, eh, qué características o qué factores van a influir en este, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que yo ya me adelanté al de la actividad física, que va a ser algo sumamente... Complicadísimo, y no solamente para en concreto para todos los deportes en general, sino sobre todo para los deportes acíclicos, van a ser sumamente más, mucho más complicados de saber con exactitud qué, qué es lo que se está gastando. Podría ser, si yo quiero sacar un gasto energético basal, pues vaya, ¿no? Eh, puede ser algo muy bueno o igual, el calorímetro. ¿No? Eh, nada más que pues obviamente en esta situación basal eh, podría hacer una, una fórmula de predicción, sí, está bien, no pasa nada, ¿no? Pero realmente, y, y, y digo, todos sus profesores, ¿qué les han dicho? Que a veces hasta simple y sencillamente o dependiendo la parte de la actividad física y ejercicio que se está realizando puede hasta triplicar el gasto energético basal. Entonces estamos hablando de que el gasto energético en ejercicio tendría que ser mucho más importante y es mucho muy complicado el saberlo, ¿no? Y con esto, pues vaya, aún yo no lo sé cómo hacerle para que vaya te tengamos con exactitud un gasto calórico total con mmm, un poquito más de precisión. No, no lo sabemos, pero vean, ¿no? Como cómo, cómo ya el deportista de combate ya les estoy platicando, y es como, bueno, híjole, entonces, ¿qué hago, no? A, a eso yo me conecté, a saber qué hago, ¿no? A que me voy a volver loco con esto, ¿no? Y bueno, vamos a estar hablando, o bueno, más bien, aquí está un poco de, 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 de fórmulas de predicción en cuanto a la parte de, 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 de lo basal se refiere, ¿no? Para, con con fórmulas. Este de, 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 eh, deportivas o vaya para deportistas, perdón, mejor dicho. Y que, pues bueno, ¿no? Aquí vamos a hacer la parte del gasto energético en ejercicio, ¿no? ¿Cómo yo lo voy a saber a ciencia cierta, no? Y que bueno, uno de los métodos más famosos y más ocupados sería la parte de los Mets. Eh, híjole, la verdad es que háganlo, ¿no? O sea. No pasa absolutamente nada. Tenemos esta herramienta, está bien, está perfecto. Eh, pues vaya, simple y sencillamente es, eh, ya, ya sabemos, calcular la parte de los MEDs dependiendo el tiempo y listo, ¿no? No pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Lo podemos ocupar? La respuesta es sí, por supuesto que sí, ¿no? Y ahí está, los MEDs serían una buena, un buen método. Ok, sí, Ob obviamente. Como, todo, como estos factores que van a ser distintos, ¿no? O sea, a ciencia cierta, yo no sé cuántos golpes va a tirar en un entrenamiento o un boxeador, a qué, y, y, y no solamente el conteo de golpes, ¿no? Sino que un golpe recto va a ser mucho más eh, calóricamente hablando, mucho más fácil, o tal vez un, 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 un este, un upper, ¿no? O un volado, que tal vez si sí, ahora... La siguiente pregunta sería, pues, ¿con qué fuerza lo, lo ejecutó ese movimiento, ¿no? Entonces, obviamente todo esto va a ir cambiando, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a tener esa, esa parte, ¿no? Ahora bien, y terminando con, con esta introducción, pues vamos a ver la parte de los puntos críticos nutricionales. Y digo, aquí todavía vamos a estar viendo lo peor de este tipo de deportes que vaya que nos vamos a estar encontrando o que prácticamente para ello pues vamos a tener que intervenir porque pues bueno, ¿no? Hay que saber, eh, hay que empaparnos de ese deporte y que bueno, obviamente para este tipo de diplomados pues... Eh, Vaya, lo desmenuzamos para que ustedes no lleguen de cero, sino lleguen ya con un cierto conocimiento de las dificultades que van a tener, de las características que un que este tipo de o este grupo de deportes pues tiene, para que obviamente todo esto sea mucho más sencillo para ustedes. Y primero vamos a ver los puntos críticos nutricionales. Pues bueno, tenemos que estar hablando de la categoría de peso, ¿no? De un peso eh, prácticamente aquí la pregunta sería, ¿este peso lo va a mantener siempre? La respuesta es no. La categoría de peso solamente es para que lo dé segundos, un minuto, unas horas. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente ningún deportista de combate está caminando. Y, y entrenando en su peso de competencia. Todos están por encima. Ahorita vamos a ver el por qué. Entonces, al momento que yo ya empiezo a querer bajar de peso para que ya, porque ya va a estar muy próximo mi competencia, pues obviamente yo empiezo a realizar ciertas estrategias que no son buenas. Para que, y que son perjudiciales algunas para mi salud, pues obviamente todo esto tiene un fin, que el fin sería pues el peso de competencia, ¿no? Dar el peso competitivo. ¿Qué vamos a ver? Primero, pérdidas de peso por deshidratación grave, o sea, el, el principal, eh, la principal pérdida que, eh, y sobre todo aguda, en un periodo muy corto de tiempo, Va a tener un, un atleta de combate, generalmente lo hace por medio, pues, del de agua, ¿no? Simple y sencillamente se deshidrata. ¿Cómo se deshidrata? Pues bueno, puede hacer con uso de laxantes, uso de diuréticos, que cabe mencionar: la parte de los diuréticos sería una parte de, 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 de un doping positivo. Eh, el sauna, ¿no? Métodos de sudoración pasivos. Que yo me meto al sauna o al vapor y pues yo estoy sudando, estoy sudando, estoy sacando líquidos. Por ejemplo, consumo riesgosos, eh, digo, este suplementos riesgosos para mi salud. Por ejemplo, ¿no? Este tipo de deportistas, y en general, ¿no? A veces alguno de ellos, pues, no tiene ese acercamiento o ese conocimiento. Y que, bueno, imaginémonos, ¿no? Yo veo quemador de grasa en GNC y pues digo. Por favor, yo es lo que necesito, bajar mi grasa. Y que bueno, obviamente alguno de este tipo de, de, de suplementos, pues vaya, no está protegido, no está garantizado por ningún, por ningún instituto, por ningún sello, y que aparte tiene algo mucho más riesgoso que podría tener efedrina, por ejemplo, ¿no? Insuficiente consumo de líquidos durante el entrenamiento y, en general, no solamente el entrenamiento, sino también la parte de todo el día, ¿no? Vamos a estar o se van a encontrar con atletas que consumen un litro al día, aunque estén entrenando dos veces al día, dos sesiones al día. Obviamente, eso es algo irreal. Y el insuficiente consumo de hidratos de carbono, no solamente durante el entrenamiento, sino en realidad en toda su dieta, ¿no? Porque eso sí, los malos del cuento son para ellos, pues los carbohidratos. Entonces, yo quito carbohidratos para qué? Para bajar de peso, según ellos. Vamos a ver ahorita cómo va a estar la cosa. Pero pues ese tipo de situaciones... Pues todo esto se va a basar o se va a empezar a, a quitar, pues por educación nutricional. O sea, saber que tú necesitas para aguantar tu entrenamiento carbohidratos. ¿Por qué? Porque es tu principal fuente de energía. Entonces, ese tipo de situaciones hay que hacerlos conscientes. Tú necesitas líquidos. Uno, para no caer en un, en un bajo rendimiento, en no tener una fatiga, en no tener una prevalencia de lesión, porque pues obviamente todo eso va a ser algo sumamente importante de considerarlo, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a educar a este tipo de atletas, ¿no? ¿Qué más? Obviamente... El, el, el no consumir hidratos de carbono, el, el estar siempre con una dieta baja en calorías y sobre todo baja en carbohidratos, pues obviamente va a hacer que este atleta tenga patrones alterados de la conducta alimentaria, ¿no? Aparte, aparte de esto, ¿no? Hay que estarlo batallando psicológicamente. Entonces, aquí ya vemos que este tipo de deportes, y en general todos, ¿no? Va a necesitar fisio va a necesitar psicólogo, la parte de medicina. Obviamente, hoy en día todos los atletas de, ya son integrales, ¿no? Ya tienen su equipo multidisciplinario atrás de ellos, ¿no? Hay que, hay que también entender esto. Eh, en este punto, vean, la inadecuada selección del... De, 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 del peso competitivo por la parte de los entrenadores. Este es algo sumamente importante, ¿no? Y eso vamos con la parte de los, de los eh, atletas juveniles. Y eso es lo que ahorita vamos a tocar. Eh, por ejemplo, la, las prácticas que yo he tenido con, con entrenadores para la capacitación, por ejemplo, todas son como. Todo, todo, todo es de, de, este, de saber, ejemplo. Eh, bueno, más bien la pregunta que les hago es, eh, profe, ¿cómo, ¿cómo este, cómo es que elige a un peleador de 14, 15 años? ¿Cómo elige su categoría de peso? O sea, ¿cómo le elige? Y pues, prácticamente todos son, ¿no? Pues dependiendo del peso en el que se encuentra en ese momento esa persona, ¿no? Obviamente. Sin, sin, sin tomar en cuenta, pues, varios factores como el crecimiento, como el desarrollo, como el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de masa grasa actual, ese tipo de situaciones, pues, obviamente. Eh, vaya, pues no están, no están capacitados los entrenadores para que, pues, eh, se dé una mayor, eh, un, un, un mejor, más bien, un mejor pronóstico de categoría de peso para el atleta, ¿no? Y, y que, bueno, obviamente, cuando llegan, por ejemplo, con, con conmigo, ¿no? Eh, pues yo ya veo como la parte de la selección nacional, entonces yo ya veo como, como, bueno, pues, yo ya no puedo hacer nada más que bomberazos, que dé el peso como sea y órale, ¿no? O sea, no hay más. Y obviamente la parte de, 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 de las escuelas, de los estados, eh, obviamente ahí es cuando se empiezan a desarrollar estos atletas y ahí justo ahí deberíamos de haberlos tocado antes de que lleguen a una selección nacional, ¿no? Entonces ahí eso es algo sumamente importante de, 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 de entender. Y bueno, prácticamente a grosso modo, eh, ¿cuáles van a ser las principales estrategias nutricionales para pues evitar todas estas cuestiones? Pues siempre y sencillamente uno, educación nutricional en el aspecto de saber. Por qué es importante el agua. Por qué es importante la hidratación. Por qué es importante el consumo de carbohidratos previo o, o hasta durante eh, de un entrenamiento. Por qué es importante el consumo de carbohidratos durante todo el día. Por qué es importante el consum, el, el consumir no. Todos los suplementos, ¿no? Que ese tipo de características, pues vaya, van a ser sumamente importantes, que prácticamente eso es a lo que venimos el día de hoy. Y, y bueno, prácticamente vamos a empezar a, a, a dar, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, pues eh, si con todo gusto podemos hacer una pausa. Si no, pues de una vez nos seguimos. ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Perdón, a mí nada más no me quedó del todo claro el concepto que decía de deportes acíclicos. Ah, bueno, por ejemplo, hay dos clasificaciones de deportes, los cíclicos y los acíclicos. Los cíclicos son aquellos deportes que siempre para toda su competición es el mismo patrón motor. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, para un corredor... Pues vaya, el corredor solamente corre. No es que de repente vaya, vaya brincando, ¿no? No, ¿no? no es que vaya brincando de repente en medio de una carrera o que vayas más hasta corriendo de lado, ¿no? No, sino siempre va a, a, a diferente ritmo, por supuesto, pero siempre va corriendo. Un ciclista, un ciclista no es que de repente eh, vaya, aparte de pedalear, de repente no sé, eh, vaya, se quite la bicicleta y vaya corriendo. Por supuesto que no, ¿no? Esos son de una natación, ¿no? Natación eh, eh, de, de estilos. En la alberca olímpica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de, de deportes se les llama cíclicos, que obviamente son el mismo patrón motor versus los deportes acíclicos, como justo es son los deportes de combate, prácticamente uno. Eh, por ejemplo, el, el luchador de repente brinca, de repente se agacha, de repente eh, eh, está cuerpo a cuerpo, de repente se cae, de repente tiene que echarse para atrás, van a cambiarse, van a cambiarse. Ejemplo, un boxeador a pesar de que solamente tira golpes, pero tira golpes de, de hacia hacia enfrente, hacia atrás, va del lado, va del otro, camina, de repente hace, tiene que hacer algunos eh, ajustes y otra vez, por ejemplo, un jugador de fútbol, ¿no? El jugador de fútbol corre, salta, se barre, este no sé, un tiro de esquina, ¿no? Digo, digo, más bien un, un, un saque de meta, pues va y, y, y saca con la mano. Ese tipo de deportes son acíclicos que es muy complicado saber el, el, el gasto energético. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a seguir acá. Eh, composición corporal, primero, y esto, híjole, la verdad es que vuelvo a repetir, si, 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 si nos quedamos con muchas dudas... Qué, qué bueno, qué bueno, digo, obviamente eh, van a tener mi, 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 mi número para decirme este para tratarlas de, de disipar, ¿no? Pero primero vamos, ¿no? El, el, la composición corporal, a ver, fíjense, primero, aquí tenemos a tres tipos de deportistas, ¿no? Vemos al, 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 a un Taekwondoín, que es esta. Eh, imagen que es el atleta más como que más más seco, más pegado, ¿no? Eh, prácticamente esta, esta atleta, todo el 2019, no es cierto. Juegos, no, no, todo el 2017, y sí, el 2017, posterior a Juegos Olímpicos, todo el 2017 18, no estoy muy seguro. Prácticamente fue el primero, el primero en el ranking mundial de Taekwondo de esa categoría, que la categoría era de 57 kilogramos de, eh, su nombre es Carlos Navarro por ejemplo, o sea, fue el mejor del mundo todo un año el mejor del mundo eh, pues bueno simple y sencillamente, vean su categoría de, era de 57 kilogramos él mide 1.72 1.72, 1.74, por ahí así eh, imagínenselo, ¿no? Un, un cuate de 1,72 pesando 57 kilogramos. Obviamente, por eso están esas condiciones, ¿no? Pero así, así vemos a todos los taeguandorines, ¿eh? Así los vemos, con esas mismas características. Versus, vean, del lado derecho, arriba de la pantalla, vemos a un boxeador que eh, su nombre es Rogelio Romero. Veamos la, la, eh, versus su rival, eh, pues le, le lleva una, una ventaja de casi media cabeza, ¿no? O media cabeza. Eh, obviamente, justo es eso lo que les, les, les comparto, ¿no? De que todos los deportistas de combate buscan una ventaja. ¿Cuál es? Mayor altura, por ejemplo. Mayor alcance. Eh, primero, altura. ¿No? Porque no, no es lo mismo altura que alcance. Altura, de talla, ¿no? Por ejemplo, si, si una persona está más bajita, pues para, para que pueda yo pegarte en la cara, yo voy a tener que inclinar mi, 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 mi brazo versus tenerlo recto. Y al inclinarlo voy a tener menos alcance. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una. Y dos, el alcance, ¿no? El, el, el cuántos centímetros miden mis, mis brazos, mis extremidades, tanto superiores como inferiores, que eso también es, es, es otra cosa, ¿no? Porque estés alto, quiera decir que vas a tener un mayor alcance o un mejor alcance versus tu rival. Eso va a depender, pues obviamente por eso medimos el cuerpo con, 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 con la antropometría, vaya, ¿no? Eh, pero vean, ¿no? O sea, primero la altura el alcance de brazos o piernas que tengas y después el peso. Ejemplo, ¿no? Eh, ¿Ustedes creen que un golpe de 5 kilos más o 5 kilos menos va a ser una diferencia de tal vez un knockout? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, vean, por eso están buscando tener una mayor ventaja y por eso tienden a deshidratarse o a tener todos estos puntos críticos que ya vimos, ¿no? Y vemos eh, la foto del la, de, de lado derecho hacia abajo a un luchador. Este luchador, este, pues prácticamente de los mejores que ha dado México. Eh, vean que no es el mismo. No es el mismo, este. No es, no, no, es, no es la misma estructura, no es el mismo perfil, ¿no? Y, y fíjense, ¿eh? el, el, el chavo de abajo, el luchador, este, es la, bueno, en ese momento era la categoría de las 77 kilogramos. Y el boxeador que está arriba, era la, cuando él peleó, bueno, en, esa, en ese momento, ahí, era... 81 kilogramos su categoría, o sea prácticamente es es mucho más este más pesado el boxeador. Ustedes véanlo así simplemente la imagen. La pregunta es, pues quién se ve más más grande, más muscular. Pues la verdad es que creo yo que el luchador se ve mucho más muscular, pero es porque sus características son totalmente diferentes, ¿no? Versus un luchador pues quiere ser más espaldón porque prácticamente para que no lo agarren y lo puedan proyectar no lo puedan vaya echar versus un boxeador pues lo que quiere ser es tener unos brazos del tamaño de de, de, de no sé de sus de sus piernas no más largos no eso es lo que realmente quiere una persona al versus la otra no entonces por esa simple razón la composición corporal tiene que ser muy específica para aquel deporte que tú estás viendo, ¿no? O aquel atleta que tú estás viendo. Para ello vamos a preguntarnos esto, que es, uno, ¿cuál es el mejor método para medir composición corporal? ¿Para quién? ¿Qué fórmulas? ¿Qué estándares? Primero, veamos, ¿no? La antropometría es un... Es un método doblemente indirecto. ¿Qué quiere decir doblemente indirecto? Que tú, aparte de medirlo, tú necesitas sacar una serie de fórmulas o necesitas hacer un paso más para que puedas saber cuál es tu porcentaje de grasa, de músculo, etc. Por ejemplo, tenemos la impedancia, que la impedancia de igual forma. Es un doble, es un método doblemente indirecto, que igual forma, aparte de subirte a la báscula y que te mida, la misma máquina hace eh, una serie de fórmulas. Y aquí la pregunta es: bueno, en la antropometría por lo menos tú sabes porque tú eliges qué fórmula utilizar, pero en las básculas, en body, seca, tanita. Muchas veces no sabes ni qué fórmulas está ocupando, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que los sesgos en cuanto a la metodología se refiere va a ser algo sumamente importante de, 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 de tener en cuenta, ¿no? ¿Para quién? ¿no? Y por ejemplo, aquí, eh, este, siendo sinceros, con todo esto que vimos, que hemos estado hablando, mi primera pregunta sería: ¿qué método? Ustedes ocuparían para un deportista de combate, no para un maratonista, no para un futbolista, no, 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 para un deportista de combate. ¿Qué métodos ocuparían o cuántos métodos ocuparían? ¿Quién, quién quiere participar? Pues de antropometría. Ok. ¿Por qué razón? Porque, pues, vemos mmm, okay. en los pliegues, avance o disminución de los pliegues. Y también vemos de una vez la proporcionalidad. Ok. ¿Y la composición corporal. Ok, la proporcionalidad, muy bien. Sí. Ok, perfecto. Solamente utilizarías ese, o de repente, ¿no? Llegar a alguien y te dijera: eh, Yo te compro cualquier máquina, cualquier máquina, si cueste eh, un millón y medio de pesos, yo te compro cualquier máquina. ¿Cuál elegirías para este tipo de deportes? Alguien que le ayude, aparte de la antropometría, por la proporcionalidad, sí está súper bien porque la proporcionalidad, pues ya me doy cuenta de, por ejemplo, ¿no? La parte de la envergadura, que prácticamente es saber, pues, cuánto mide tu, tu brazo derecho hasta tu brazo izquierdo, ¿no? La punta de tu dedo. ¿Qué otra? ¿O hasta ahí nos quedamos? No, solamente cómprame mi licómetro Slim Guy de... 500 pesos. ¿Cuál otra? ¿Qué método calcula el agua? La bioimpedancia. ¿Lo ocuparías? Mm, pues podría ser también para saber si está adecuada su hidratación. Ok. Yo creo que no podría ser. Más bien, debería de ser. ¿Por qué? Porque un punto crítico es la hidratación. Y es la deshidratación, más bien. ¿No? Ok, pregunta. Eh, ¿La impedancia mide hidratación? Y todos, todos, todos. Le estoy haciendo la misma pregunta a todos. No, sí, nada más. Te hice el agua, pero no tal cual hidratación. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, perfecto. Aquí ya vamos vamos viendo, ¿no? Que uno, por un lado, ¿sí ocuparía la parte de la impedancia? Por supuesto que sí, porque me dice el, el, el agua corporal total que tiene o que tengo en ese momento. Si, por ejemplo, esta persona... Y, y vaya, ¿no? Te, te, te saca tus rangos del agua corporal total, ¿no? Y hasta te dice el, la misma máquina si estás bien o estás mal, ¿no? Ok, si yo de repente veo que, o, o, o mi atleta, cuando yo no le indiqué que se tendría que deshidratar, ¿ves tú que baja su agua, su agua corporal total porque le volviste a hacer otra impedancia? ¿Qué quiere decir esto? ¿Te importaría saber eso? Sí, no está obedeciendo bien las indicaciones. Hay un punto crítico. Hay un punto crítico, ¿eh? Ahí hay un punto crítico que dice: Ok, sí, no me está haciendo caso. Ok, perfecto. Eh, no me está haciendo caso. Puede correr ciertos riesgos. Eh, puede que la preparación eh, nutricional se, 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 se vaya por un tubo justo por no hacerme caso porque vemos, bueno, vamos ahorita a ver todas las situaciones de riesgo que va a tener el que me deshidrate en un momento que no sería el adecuado, ¿no? Entonces, pero pero vea, ¿no? Prácticamente cómo 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 la composición corporal dependiendo el objetivo o dependiendo lo que yo quiera medir, prácticamente es lo que yo voy a hacer. ¿A dónde me voy a ir? Por ejemplo, y está perfecto, ¿no? Si tú, ejemplo, ¿no? Eh, un taekwondoín, ¿no? Un taekwondoín juvenil, ¿no? De, de, de chica, de unos 16 años, y tú al momento de estarle haciendo su, su historial nutricional clínico eh, y, y, y ver los antecedentes ginecológicos, te dice, todavía no tengo la menarca. Ok, ¿le harías un DEXA donde el DEXA es el gold estándar de, de, de densidad mineral ósea? Por supuesto que sí, ¿no? Para saber si esta atleta algo le está pasando, ¿no? En su salud ósea por esa situación, ¿no? Entonces... Vean cómo, cómo sí va a tener cierta relevancia la composición corporal y no quiero que con esto solamente se queden con la antropometría. Hoy en día hasta el, 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 el Sports World, el, 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 el City, creo que ya hasta el Smart Fit, ¿no? Tiene, tiene ya InBodies y que cuestan 100 pesos y hasta a veces algunos te los hacen gratis y, o sea... Y vaya, ¿no? O sea, ya, aunque yo no lo tenga, pero pues yo lo mando, es como lo mando para hacer unos análisis de orina, unos análisis de sangre, hazte un análisis de composición corporal de impedancia en body, bla, 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 ¿no? Hazte un DEXA, ¿por qué? Porque yo no lo tengo en mi consultorio, carísimo, ¿no? Entonces, vaya, no hay que preocuparnos por no tener eso, simple y sencillamente mandarlo y listo, no pasa absolutamente nada, pero eso sí, yo voy a saber... El por qué se lo voy a mandar, no solamente pues para que se vea bien padre ya, ¿no? Obviamente no, para que adorne el InBody y mi consultorio, por supuesto que no. Si yo no lo necesito, pues bueno, ¿para qué? ¿No? Entonces, veamos, ¿no? Acá en esta lámina vemos que, híjole, eh, a mí me da muchísima pena. Eh, este, este estudio ya es algo viejo, es me parece, si no me equivoco, es como en el de, del 2012, eh, 2015, 2011, o sea, por ahí así, ¿no? Pero bueno, fíjense, este es un estudio, híjole, súper laborioso, ¿eh? Súper laborioso, ¿qué es? El de. El, 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 en España, su centro de alto rendimiento, el CAR de España. De Stuttgart, bueno, así se llama su, su centro de alto rendimiento, pues prácticamente eh, hicieron, midieron, si no mal me equivoco, como unos 40, 60 años de puras mediciones de ese lugar y sacaron esto a la luz en el 2011, 2012, 2013, no recuerdo. Y que prácticamente son 60 años de medición para saber un perfil antropométrico del taekwondoín del luchador del judoka, del boxeador y de todos los deportes que pueda existir y vean aquí lo que me encanta es de que hasta categorías de peso tiene en ningún otro lado vas a ver ese tipo de estudio por qué porque se necesita, y, y obviamente, ¿no? Esto hay una, es una muestra de gigantesca. Imagínense 60 años de estar midiendo y que prácticamente tengamos ese, ese, ese tipo de, de, de estudio. Es algo buenísimo. Pero híjole, esto no sirve. Esto no sirve ni cuando lo sacaron, ¿eh? No, no porque la bibliografía ya sea, ya tenga ese tiempo, ¿no? Sino, de, o sea, desde que lo sacaron, no sirve. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué razón? Prácticamente, este es un perfil solamente, es como el somatotipo, ¿no? O sea, el somatotipo se modifica. Por supuesto que el, el, el perfil antropométrico, pues bueno, sí es correcto, pero para una persona con una talla, no sé, por ejemplo, y, y, y vaya, no hay que hacer un matemático para decir, tengo a dos personas. De, de, de la misma categoría, de, de 80 kilos. Uno mide 1,77 y el otro mide 1,89. Pero pesan lo mismo, 80 kilos. Obviamente la composición corporal va a ser distinta, ¿no? Donde tal vez... El de 1,77 centímetros tenga más porcentaje de grasa o más músculo que, 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 que el, el que mide más. ¿No? El que mide más, pues se va a ver un poquito más flaquito, ¿no? Y obviamente la composición corporal va a ser distinta. Y de repente, pues gana el de 77, ¿no? El que, el que mide 1,77 gana, sobre el que mide uno. 86. Ok, perfecto. ¿Y, y, ¿Y cuál es la conclusión de esto? ¿Es mejor? ¿Es mejor el que tenía la composición corporal que me dice mi estudio o el que mejor tenía composición corporal? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, híjole, esto no sirve. Esto no sirve. Lo que sirve realmente es tener un comparativo propio. Un comparativo propio, eso va a ser lo más importante. ¿Qué quiere decir con un comparativo propio? Y aquí nos vamos a detener eh, antes de, 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 de seguir. Aquí nos vamos a detener. Vean con esto que es... Eh... Por favor, necesito que me digan si se ve la pizarra. ¿Sí se ve? ¿Sí, ¿Sí se ve? Perfecto, perfecto, vamos entonces. Primero, bueno, texto. Eh, vamos a ver, fíjense. Tenemos a un atleta de lucha, hombre. Eh, eh, Veinte años, ¿no? y que prácticamente su categoría de peso es de muy bien, es de sesenta kilogramos. Su peso actual, cuando lo medimos, es de sesenta y cinco kilos. Su porcentaje de masa muscular es de 40% y su porcentaje de masa grasa es de el 12%. Listo. Con esas características nada más nos quedamos. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente? Primero, lo que necesitamos, pues, o la pregunta es... ¿Puede dar los 60 kilos? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Y para ello, vamos a hacer una serie de cálculos. Que primero es, aquí la pregunta es, ok, primero, ¿los puede dar? Sí o no. Dos, eh, ¿en cuánto tiempo? Y para ello, vamos a estar... Eh, de una vez les voy a decir eh, varias cositas. Primero, para un. ¿Cuál es el porcentaje de grasa mínimo que puede llegar un hombre este, adulto? ¿Saben? ¿El 10? No. Según yo, el 3%, pero ya sería como muy bajón, ¿no? Muy bien, el mínimo, justo, muy bien. Del 3 al 4% es el mínimo, el mínimo, ¿eh? Un hombre joven, prácticamente el hombre joven es menor a los 18 años, va a tener, por lo mínimo, sería de 6 a 8% de masa grasa. Estoy hablando de masa grasa. Ahora, mujer adulta, prácticamente más, más a 18 años. Lo mínimo sería, vamos a ponerle de 11 a 12 por ciento. Y mujer joven, menor a 18 años, prácticamente de 16 a 18 por ciento. ¿Vale? Todo esto para que obviamente es lo mínimo, es lo mínimo que una persona se le recomienda tener de grasa. ¿Ok? En este caso, como es un hombre adulto que ya prácticamente está por encima de los 18 años, tiene un 12%. Y que ustedes lo podrían llevar hasta el 4, 3, 4%. ¿Sale? Que obviamente esto es. Esto es solamente teoría, ¿no? Obviamente de, de que te lleve a lo mínimo. Es complicado, pero vamos a ver la pura teoría. ¿Sale? Y vamos a ver esto. Lo que yo necesito es que hagan una regla de tres para saber cuántos kilos representa, cuántos kilos representa el 12% de masa grasa. ¿Sale? Que en este caso, lo que vamos a hacer es el peso actual, que sería. 65 por punto 12 es igual Vamos a ver, 65 por punto 12 será igual a 7.8 kilos ¿de qué? De masa grasa, o sea, me representa esos 12% 7.8 kilos. Ahora, vamos a ver cuánto es lo mínimo. 65 por punto 03. Vamos a ver cuánto nos puede representar. Y vamos a hacerlo igual: 65 por punto 03. Sería 1.95 Kilogramos. Ahora, lo que vamos a hacer sería una resta de 7.8 menos 1.9, y este sería igual a cuánto? 7.8 menos 1.9. Prácticamente estarías, si tú lo quieres llevar hasta el 3%, tú puedes quitarle 5.9 kilos de masa grasa. Volviendo con la pregunta, chicos. ¿Tú puedes quitarle 5 kilos de grasa a esta persona? Sí o no. Sí. Por supuesto. Es más, tú le puedes quitar hasta... 900 gramos más, si lo quieres así, ¿no? Ok. Hasta aquí nos quedamos, ¿sale? Pero vean, vean esto, ¿eh? Obviamente eh, va, va poco a poquito todo esto, va poco a poquito, pero primero, el primer paso es saber si sí si los puede dar, ¿no? Ok. La respuesta es sí, sí si los puede dar, tal vez no con el, no llegando al mínimo, con el 3, tal vez llegando a un 5%. Sí, los puede dar y listo, ¿no? Ok, vamos a ver. Vamos a seguir. Muy bien. Ahora vamos aquí. Vamos a hacer una gran pausa. Vamos a poner una gran pausa ahorita porque lo que vamos a ver a continuación y por qué lo puse en esta, en, de esta manera, como, como en medio, pues vaya es eh, porque estamos hablando de, de las categorías de peso. Y para ello, quiero hacer un gran paréntesis con saber, que está muy sencillo, está muy rápido, con saber cuánto, eh, o más bien cómo voy a eh, desarrollar una categoría de peso. ¿Qué herramientas voy a tener para tener una categoría, para yo saber una categoría de peso? Imaginémonos, eh, llega llega un, un chico a su consultorio, no sé, de 15 años y dice, Nutri, necesito que me diga qué categoría de peso yo eh, voy a estar compitiendo durante dos años. Por ejemplo, el, el, la categoría de cadetes eh, va de los 15 años hasta los 17, 16 Sí, 17 años, porque después de los 17, 18 y 19 son juveniles y hasta los 20, 19 son, son adultos. Muy bien, eh, sí, los 15 años y te dice, ok, yo, esa categoría que elija, yo la voy a sostener eh, dos años, ok. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que van a hacer? Obviamente no van a hacer lo mismo que todos los entrenadores me contestan, de, 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 de pues bueno, como, como que pues yo veo cuánto pesa está y pues ahí lo pongo. Obviamente no. Primero, aquí es mucho jugarle al, 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 a la bolita mágica, jugarle al, 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 al predecir el futuro, ¿no? Primero, vamos a tener esta herramienta que está buenísima, que se llama... Talla diana. La talla diana o talla objetivo, como tal vez en algunos autores lo mencionan, pues simple y sencillamente es hacer una suma de las tallas del de peso de la madre más el peso del padre. En este caso, si es niño, más 13 y si es niña, menos 13. Esto, entre dos... Y ahí me va a estar dando la talla Diana, que prácticamente eh, lo que hace es o, 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 o lo que predice la talla Diana es la talla a que tu organismo esté en su pico de desarrollo. Hablando de esto es hablar, digo, la parte de los, los eh, varones, pues se desarrollan o se terminan de desarrollar entre los 19 o hasta los 21 años versus la, 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 la parte de las eh, mujeres, pues bueno, se desarrollan o se terminan de desarrollar como a los 17, 18 años de edad, ¿no? Que vamos a ver que justo talla Diana nos habla de que hasta que llegue esa edad va a llegar ese, ese momento de talla Diana, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Esto prácticamente es muy bueno porque estamos prediciendo si el atleta va a mmm, va todavía a crecer más. ¿Ok? Vamos entonces. Primero, des, más, más bien después. Eh, ¿Qué es esto? Esto es la escala de Tanner. ¿Se acuerdan que la escala de Tanner en los libros de texto de primaria, secundaria, eh, había un, un, unos dibujitos de, de cómo el cuerpo humano se va desarrollando conforme a las etapas de crecimiento sexual. ¿No? Hablando de que, ejemplo, no lo, lo típico de, 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 de este, las mujeres en eh, bello público, igual que los hombres, se ensanchan caderas, el crecimiento de las glándulas mamarias, etc. ¿No? Eso, eso, ¿Eso qué me decía? Eso me decía un desarrollo. ¿No? El caso de los hombres, eh, se, eh, se crece, eh, cambia de voz, igual el vello púbico, la masa muscular, etcétera, etcétera. Esto estamos hablando de un desarrollo sexual, ¿no? Un desarrollo. Es sumamente importante no solamente saber la talla objetivo, que, 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 que supuestamente va a llegar hasta cuando tú crezcas, hasta que tengas 18, entre 18 a 21 años, ¿no? sino que prácticamente aquí lo que me está hablando es de un desarrollo físico, ¿no? Que en este caso sería sexual, ¿no? Vamos a ver que también para saber el desarrollo, porque ¿qué es lo que pasa con esto, ¿no? Que, 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 que a veces vemos chicos de 14 años pareciendo ya jóvenes de 25 años, ¿no? Donde de repente ya vemos... Con crecimiento de barba, etcétera, etcétera. No, y esto estamos hablando de meramente un desarrollo. La pregunta aquí es: ¿va a crecer todavía esa persona que yo ya lo veo que ya llegó, o sea, que ya más desarrollado no puede estar? Eso es, ¿no? Para ello vamos a tener un poquito más de, 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 de herramientas, eh, mucho más palpables para decir efectivamente esta persona va a desarrollarse todavía más, o sea. Todavía va a crecer más. Vemos que podemos ver la parte de la radiografía del dorso de eh, eh, la mano. En este caso vemos la peculiaridad que va a tener una radiografía del lado derecho versus la del lado izquierdo, en donde la del lado derecho de su pantalla prácticamente lo que lo que vemos es que son huesos un poquito más abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que no está todavía en su máximo desarrollo todavía le falta crecer le falta ese crecimiento le falta esa fijación eh, ósea versus la, la radiografía del lado izquierdo donde vemos ya estos metatarsos ya más estos huesos más más juntos no y esto prácticamente estamos hablando de que ya ya llegó a su máximo crecimiento. Y aquí la pregunta sería: Ok, imaginémonos: eh, yo veo a este mismo chico de 15 años, eh, y yo le hago la talla diana, la talla objetivo, y me dice: eh, Actualmente mides 1.60, y según talla diana, vas a medir 1.70. Y de repente me trae esta radiografía del lado izquierdo, donde ya los huesos están muy juntos. La pregunta sería. ¿Va a crecer todavía más? ¿Sí o no? No, muy bien. Por supuesto que no, porque ya lo que ya lo que me dicen sus huesos es de que ya no pueden crecer más. Pero versus esta persona, el, el mismo ejemplo mide 1.60, según talla Diana va a medir todavía hasta 1.70 y me llega con su radiografía y me llega como la radiografía donde están los huesos un poco separados. La misma pregunta, ¿va a crecer? Contundentemente sí va a crecer todavía, ¿no? A 1.70 quién sabe, pero de que va a crecer, va a crecer, ¿no? Y ahora vamos a ver que esto también no es tan no es tan Descabellado, pedir a, 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 al paciente que se vaya y que se tome una radiografía. Realmente esa radiografía cuesta pues, por mucho una radiografía del, de, de la, del, del dorso de la mano cuesta como 300 pesos, máximo, máximo. Pero tenemos otra herramienta donde nos va a decir lo mismo. Pero en base a la antropometría. Y aquí es donde vamos a ver esta parte, que, que, que esto se llama pico de velocidad de crecimiento. El pico de velocidad de crecimiento es una, eh, es una ecuación muy buena que nos va a ayudar justo a saber si esta persona ya llegó a su pico de velocidad de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? A su máximo desarrollo. ¿Ok? Fíjense, voy a leer pico de velocidad de crecimiento. Esta técnica es, es propuesta por Midgard, que prácticamente eh, eh, es necesario unas medidas antropométricas básicas como peso, altura, la altura troncoencefálica o en este caso talla sentado. La diferencia entre estas dos, ahorita les voy a decir por qué que vamos a necesitar, pero bueno, es considerada como práctica y no invasiva y permite predecir la proximidad y el alejamiento de años desde menos 4 hasta más X, donde cero significa tu pico de velocidad de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente los números positivos y desde cero, desde cero significa ya creciste lo máximo que tenías que hacer. Si, si, si es más uno, más tres, o, o más bien no más, sino números positivos, quiere decir que ya creciste lo máximo. Pero ahora, si yo este resultado lo encuentro con números posit este, negativos, prácticamente quiere decir que esos son los años que me hace falta aún crecer. Prácticamente lo que aquí con solamente saber el peso, la talla y talla sentado, pues prácticamente eso es lo que yo voy a, 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 a necesitar para poder hacer esta ecuación, que prácticamente necesito la longitud de miembros inferiores. ¿Qué, qué quiere decir la longitud de miembros eh, este, inferiores? Pues prácticamente hacer una resta de... Eh, talla erguido, talla parado, menos talla sentado, ¿no? Esos son los miembros inferiores. Es la resta de esos dos, de esos dos datos. Segundo, la altura troncocefálica, que prácticamente esa sería la talla sentado, donde pues solamente mides, pues sentado a la persona y listo, lo mides. La edad, el peso y la estatura en total, ¿no? Eso prácticamente es lo que eh, necesitas para saber el pico de velocidad de crecimiento. Y también, eh, aquí tengo un Excel para que no hagan toda esta ecuación enorme y que pues vaya, esta ecuación enorme, realmente sí, sí podemos equivocarnos. Eh, la verdad es de que yo lo, yo lo hice y lo hice muchas veces tratando de no equivocarme, pero, pero quedó, creo que quedó. Y, y bueno, les puedo pasar ese excel para que solamente, pues, pongan tal cual la, el, el peso, la edad, todo lo que pide para que automáticamente se eh, sepas cuántos años le falta por crecer a ese individuo o oh, si sí, ya llegó al pico, al pico de velocidad de crecimiento. y ahora vamos a hacer con esto una eh, un, un análisis antes de pasar a la siguiente diapositiva, que también es sumamente importante. Vamos a verlo. Eh, veamos, ¿no? Vamos, eh, si ¿sí ven la pizarra. Sí. Perfecto, vamos a poner. No, no voy a borrar lo de arriba porque nos va a, a, a funcionar. Todavía tenemos varios ejemplos y vamos a seguir con el mismo. Pero vamos a poner paciente, mujer, eh, 14 años de edad y prácticamente lo que va a necesitar o lo que, o lo que quiere saber es qué categoría de peso elegir. qué estoy haciendo. Ya borré todo, pero bueno, ¿qué categoría elegir? Eh, si sí, 50 kilogramos, si sí, más bien menos de 50 kilogramos, o menos de 53 kilogramos, ¿no? Entonces, Vimos que ahorita hacemos el análisis, el, hacemos la antropometría, por ejemplo, y bueno, en peso, peso, ahorita pesa 49 kilogramos, ¿no? sería el peso actual. Su talla actual es de unos cincuenta centímetros. Según talla Diana, va a ser de unos sesenta y cinco centímetros. ¿Y qué más? Este, su porcentaje de masa grasa es de veintidós por ciento. Y su porcentaje de masa muscular es de el 31%. ¿No? Es el 31%. Y vamos a poner ahí su, su masa ósea. Es, ya lo voy a poner este ya por kilos. Es de 7 kilogramos. ¿no? De 6 kilogramos. De 6 kilogramos. ¿No? Eh, y ya le hicimos su pico de velocidad de crecimiento. Pico de velocidad de crecimiento que prácticamente es menos 2. Ahora, según esto, ¿qué harían? ¿Qué harían? ¿A dónde la llevamos? A cincuenta o a cincuenta y tres, y obviamente, por qué, primero, va a crecer sí o no, sí por el pico de velocidad de crecimiento, es negativo, y que todavía, es más, faltarían dos años para seguir creciendo. En dos años, ¿ustedes creen que va a, a llegar a medir 15 centímetros más de lo que actualmente mide? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? No. Ahí, ahí, ahí está, ¿eh? ¿Podemos decir que no? Algunos de ustedes pueden decir que sí, ¿no? Re realmente, digo, conociendo, ¿cuál es, en qué edad más o menos dan el estirón, no? Las, lo, vaya, el ser humano. Va a depender, obviamente, pero estamos hablando de que un... Un 12, 13, 14 años, dale este, ¿no? O sea, de que va a crecer, sí va a crecer. Le faltan dos años según pico de velocidad de crecimiento, de, para crecer. De que vaya a crecer 15 centímetros, pero realmente ahí ya eh, no está en nuestro control decir sí o no, no, pero ahí están los datos, chicos, ahí están, ¿no? Puede que sí, puede que no, ¿eh? Pero. Pues vaya, tampoco, tampoco eh, somos, somos tan buenos para decir sí o no, ¿no? Vamos entonces, lo siguiente sería, ¿qué categoría de peso dirían ustedes? ¿50 o 53? Solamente va a competir un año en la categoría que ustedes elijan. Solo un año. 53. ¿Por qué? ¿Por qué quieres 53 y no 50? Solo es un año. Bueno, tal vez sí, <laughs> 50. Vamos a ver, vamos a ver, todavía no la completamos. Nos falta algo y aquí no estamos viendo porcentajes de grasa ni músculo, ¿no? Que eso sí va a influir, por supuesto que sí, ¿no? Va a influir y mucho. Primero, índice músculo óseo. Índice músculo ocio ¿qué menciona? Prácticamente... Aquí lo que menciona, es hueso chasis, músculo motor. Prácticamente lo que, lo, 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 lo que quiere decir esto es que dependiendo los kilos de masa ósea que tú tengas, puedes desarrollar hasta 5 kilos de masa muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que un kilo de masa ósea es igual a 5, o más bien, no, no es igual, puede desarrollar hasta 5 kilos de masa ósea. Muscular. Por cada kilo de, eh, de masa ósea puede desarrollar hasta 5 kilos de masa muscular. Eh, ¿Será bueno tener como indicador la masa muscular en este, en, 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 en este tema? ¿Más que la masa grasa? Por supuesto que sí. Es un rotundo sí. ¿Por qué? Porque, eh, y esto nos vamos a regresar a, a, a la parte de, 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 de nuestras clases de, de, de nutrición en pediatría, ¿no? O en la niñez, donde mencionaba que, que justo no era conveniente tener un déficit calórico a un niño porque está en desarrollo, ¿no? ¿Qué va a pesar más en este tipo de, 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 de atletas? ¿La masa muscular o la masa grasa? La respuesta es la masa muscular, porque aparte la masa muscular, ¿qué me va a estar, qué, me, qué, qué, qué va a significar más? Salud, por supuesto. En general, va a considerar salud. Y salud no actualmente, sino seguramente para tener una, una, una juventud, adultez y adultez mayor mucho más sana, ¿no? Entonces, es sumamente importante tener o considerar esta parte de la masa muscular. ¿Por qué? Porque aparte la masa muscular influye muchísimo en el desarrollo, en el desarrollo no sexual, en el desarrollo meramente de estatura, en el desarrollo del crecimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, veamos esto. ¿Qué quiere decir índice musculoso? Vamos entonces a regresarnos a la parte de la pizarra. ¿Qué es? Fíjense, según según índice músculo óseo prácticamente vamos a hacer esto, primero masa muscular. masa muscular vamos a sacar el, 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 los kilos de la masa muscular y vamos a hacer esto primero sería 49 kilos por punto 31 y son 15.1 kilogramos ¿eh? que prácticamente Ahora lo que vamos a hacer, como lo dice índice músculo óseo, que sería 15.1, que son sus kilos de masa muscular, entre los kilos de hueso que tiene, que en este caso sería 6 kilos. Y vamos a, vamos a ver cuánto es. 15.1 entre 6, prácticamente queda 1.5, pero 1.5 que prácticamente quedemos un kilo de masa ósea es igual, o no, bueno, no es igual, perdón, puede desarrollar hasta 5 kilos de masa ósea Muscular. Que en este caso, este, este 2.5 quiere decir que está solamente desarrollando, en vez de 5 kilos, solamente está desarrollando por cada kilo de hueso 2.5 kilos. Ahora, vamos a ver la clasificación, que es esta. En hombres deportistas lo mejor es que se tenga mayor a 3.8 kilos por cada más bien, kilos de masa muscular por cada kilo de masa ósea que se tenga en el caso de mujeres lo mínimo saludable en deportistas sería tener por cada kilo de masa ósea tener 3. Kilos de masa muscular, que en el caso del ejemplo, pues se tiene 2,5 kilos por cada kilo de masa muscular. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, yo diría 53 para que tengamos chance de aumentar ese peso en masa muscular y, eh, pues ya finalizando el año, checamos, ¿no? Este qué cambio podemos hacer por supuesto No es lo mismo que le digas a un entrenador pues porque la pesé ahorita y porque esto dio y por eso yo creo que esto está bien o que digas ne necesito llevarla 53 por dos razones la primera es va a crecer va puede crecer hasta todavía 15 centímetros en dos años, y que ahorita tiene 2.5 kilos por cada kilo de masa ósea, y que esto es poco, no es salud, no es ni siquiera saludable. A la chica le hace falta masa muscular, y que yo quiero llevarla a incrementar 4 kilos de masa muscular para, sin tocar grasa, si sí se puede, ¿no? Que es complicado, pero vaya, el objetivo ahí está. Pero simple y sencillamente diciendo estas razones, una justificación por las cuales tú consideres que un 50 todavía queda muy corto y mejor el 53, ¿no? ¿Por qué? Porque a las chicas le hace falta mucha masa muscular y que eso sí, si tal vez yo la mantengo de peso. ¿Puede impactar en su desarrollo? La respuesta es sí, puede impactar y puede impactar negativamente. Por eso, que se vaya, que coma, no pasa nada. Su objetivo es incrementar de masa muscular. Hay que hacerlo y que haga eh, este, trabajo de fuerza, no importa. No, no, le va, no se va a quedar chaparrita, ¿no? Entonces, eso es... Eh, por esa situación, sacamos esto y lo sacamos rápido, ¿eh? No, no, no hay que hacerle. O sea, esto, esto lo sacamos con la antropometría, talla sentado, talla parado, eh, nuestros pliegues, el, el perfil restringido, no hay que hacer ni siquiera el completo, no, 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 no pasa nada, y ahí está, ¿eh? Ahí está. Profe. Eh, eh. Y para personas que tienen mucha masa muscular, eh, que no sé, que pasen de los valores normales del deportista, por ejemplo, que si es para, de hombres eran más eh, de 5 kilogramos, ¿no? Si tuvieran, no sé, 6 o 7 kilogramos por masa muscular, ¿habría un desgaste en los huesos o habría complicaciones? Mira, primero sería que esa persona se está, se está dopando. Con, 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 este, con esteroides y que prácticamente pues, es algo imposible que su cuerpo lo pueda desarrollar. Más de cinco, estás hablando de que utiliza sustancias dopantes, ¿no? Como, como estos, ¿no? Eh, y dos, lo que no puede, lo que más bien eh, puede alterarlo, no sería tanto su calidad del hueso, ¿no? De que lo dañe, sino que más bien lo que puede dañar, más bien es el tejido conectivo, ¿no? Estamos hablando de ligamentos, de tendones, todo ese tipo de, de, de y hasta el mismo músculo puede estar dañado y de que si, si, si vemos en la parte de incidencia de lesiones en el fisicoculturismo, muchísimo, muchísimo son de tendones, ¿no? Y muchísimos son desgarres de y que prácticamente tú pensarías, pues vaya, eh, podrían ser un poquito o deberían de ser un poco más fuertes y no, realmente son un poco más frágiles en cuanto a la estructura ósea. ¿Por qué? Porque está sobrepasando los niveles normales de que el cuerpo puede sostener y desarrollar por pues, naturalmente, ¿no? Entonces, pues vaya, va más por ahí, ¿no? Aparte que el uso de esteroides, pues vaya, vaya tiene Muchas repercusiones a la salud, riñón, hígado, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, el mismo corazón, este, etcétera, etcétera, ¿no? Pero prácticamente puedes darte cuenta de que esa persona, pues está ocupando eh, o tiene un estímulo extra, ¿no? Hablando hormonalmente. Y por ejemplo, si pesa, o sea, ya considerando eh, estas cosas como de los ligamentos, los que son muy obesos, también les por eso mismo les causa como complicaciones. No, en este caso, en este caso pues, la obesidad sí puede no solamente dañar la parte de tendones o de tejido conectivo, sino hay sí también huesos. Sí hay personas que pues vaya, sí puede tener un tipo de deformación eh, ósea al momento de tener un sobrepeso, pero eso se ve más por la parte del sobrepeso, no porque esté desarrollando masa muscular, ¿no? Realmente eso es algo que, 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 que vaya, no, no hay, ¿no? Gracias, profe. No, de qué. Muy bien, vamos a seguir. Eh, cerramos el paréntesis y digo, ya, ya este... Aquí, bueno, el, el profe Mario ya, vi, ya ya vimos la parte de la de, 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 de la radiografía de mano, ¿no? Ya vimos que es parte de la maduración, eh, que eso, eh, vaya, me pidió que lo, que lo viéramos y vaya, ya está, ya son todos unos expertos, ya no pasa absolutamente nada, y ya son más expertos haciendo la parte de la, de la talla sentado, ¿no? Ahora, ahora vamos y cerramos, cerramos con esta diapositiva. Quiero que cerremos totalmente la parte de la, de la predicción de categorías de peso, ¿no? E, y también esto, no solamente una predicción de categoría de peso en, en juveniles, sino también esto, las mismas herramientas, nos va, y sobre todo aquí ya vamos a tener un peso más específico sobre tal vez el índice musculoso para cambiar de categoría de peso. En atletas adultos, que también eso es sumamente importante, ¿eh? pero es lo mismo, es lo mismo. Obviamente, ahí ya, ya lo único que no vamos a tener de consideración sería la talla Diana, ni la, ni la talla, este, ni el pico de velocidad de crecimiento, porque teóricamente. Pues ya, ya crecieron lo que tenían que crecer, ya tienen un desarrollo, pero más bien dependiendo al porcentaje de grasa, al índice musculoso, pues ya nos vamos a dar una idea de que ya esta persona no puede eh, bajar tanto de peso por su masa muscular. Entonces, pues vaya, eh, ahí ya la, 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 eh, lo podían, lo pueden más bien este, estructurar, pero para personas adultas. Y bueno, cerramos ese, ese, ese tema. Para irnos ya un poquito más de cómo es la intervención nutricional o cómo debería de ser el protocolo de descenso de peso, que eso es algo sumamente importante. Primero vamos a considerar o vamos a tener esto, ¿no? Que estas rutas metabólicas, no quiero irme muy a fondo en ellas, simple y sencillamente preguntarles a ustedes que el exceso de carbohidratos. Eh, ¿Lo podemos almacenar en forma de tejido adiposo? Sí o no. ¿El exceso de consumo de carbohidratos lo podemos almacenar en grasa? Sí o no. Sí. Por supuesto. Las proteínas, el exceso de proteínas lo puedo almacenar en tejido adiposo? Sí o no. Sí. Por supuesto que sí. Y las grasas, por supuesto que también, ¿no? Entonces... Esto va a ser algo sumamente importante, que vamos a ver cómo es el proceso, que de hecho, a ver, eh, perdónenme, esto iba atrás, Ahora vamos a, a, ahorita vamos a, a, a pasar otra vez la, la, la diapositiva. Pero bueno, ¿cómo es un descenso de peso? ¿Cómo es un descenso de peso? ¿Cómo debería de ser un descenso de peso? Primero, estamos hablando de que ese tipo de deportes, pues eh, en su mayoría, les digo... O sea, obviamente nada, nada estadístico eh, justificado, pero simplemente en, en, en mi experiencia eh, de los atletas que he visto, el 98, 97%, todos son para bajar de peso, o sea, necesitan bajar de peso porque están arriba de... Su categoría, puesto que están, están buscando una ventaja, una mayor ventaja, ya vimos de altura, de alcance, de peso mismo, ¿no? Entonces, prácticamente eso es, es lo que están buscando. Este, permítanme. ¿Qué preguntaron, chicos? Eh, profe, eh, bueno, es que quería preguntarle, es que luego el profe eh, Mario. Uh -huh. Dice que se le olvida decirle de lo de las grabaciones. Bueno, la otra vez le pasó a un profe que grabó toda la clase y no se pudo subir la, la clase. No sé si le había comentado de dividir la clase como en dos para que no se viera tan pesado. Ok, ok, el okay, ok. Entonces, este, lo detenemos ahorita. Eh, Está transformando pública. Ok, detenemos la grabación y la continuamos ahí está continúa. sí no ya listo muy bien este perfecto vamos entonces acá cómo debería de ser un proceso de descenso de peso primero el descenso de peso el objetivo tendríamos que buscar eh, llegar al mínimo porcentaje de grasa Siempre, siempre, siempre. Eh, siempre queremos llegar al mínimo porcentaje de grasa, pero ojo, ojo, ¿eh? eh con, con llegar al mínimo porcentaje de grasa, no les estoy diciendo, este, lleguen al 3%, lleguen al 12%, no, 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 no. no. Es hacer un análisis y decir, esto es tu mínimo porcentaje de grasa, por dos razones. Primero, eh, yo he tenido pacientes, mujeres, de que llegan al 14% de grasa y pum, se les va su menstruación. Tienen una amenorreas. Y bueno, eh, eh, pues todavía no están llegando al mínimo, que es el 12%. Pero vaya, ese cuerpo es así. Y también he tenido pacientes de que han llegado hasta el 19% y todavía siguen menstruando. Muy bien, muy regular. Y, y, y vaya, ¿no? O sea, aquí ya dependiendo el cuerpo de cada uno, pero la teoría menciona eso, de que se pueden dar sorpresas, se pueden dar cambios, por supuesto que sí. Por una razón, esta es la primera. Y la segunda razón es: necesitamos, a ver, si todos se deshidratan, es por buscar una estrategia hay que encontrar esa estrategia eso solamente se los estoy diciendo y ahorita lo vamos a hacer práctico ¿sale? lo vamos a vamos a a, a poner ejemplos ¿sale? pero que de una vez vayamos viendo que ahora la deshidratación o o, o, o que vaya cuando yo hab, o cuando estos atletas hablen del corte de peso se refieren a la des, al periodo de deshidratación que van a tener entonces tenemos que encontrar una estrategia adecuada para tener o para cortar el peso. ¿Para qué? Para que, para que tengamos eh, un plus. ahora vamos a, 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 a saber de qué plus estamos hablando, ¿no? Después, y lo último, es la rehidratación y la realimentación post pesaje. Esto va a ser algo sumamente importante que... Volvemos a lo mismo. Hay que tener en ese momento una intervención finísima. Saber qué alimentos, qué cantidad, hasta qué características va a tener cada alimento. Vamos a ver todo eso, chicos. Va a estar bastante bueno. Primero, volviendo a esto, queda la siguiente. Un kilo de grasa es igual a 7.000, 8.000 kilocalorías. Bueno, les platico un poco. Eh, hay autores que comentan que hasta las 10.000, 12.000 kilocalorías. En este caso, yo he, eh, eh, vaya, logrado un déficit calórico de 8.000 kilocalorías. Bueno, no, no yo en mi persona, ¿no? Pero, pero o sea, a, 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 a los pacientes que he tenido. Y yo sí encuentro una relación correcta con el uso de 7.000 hasta 8.000 kilocalorías y me van a representar la pérdida de un kilo de masa grasa. Entonces, vaya, eso es lo que yo, pero ustedes van a eh, en un futuro pueden estar leyendo y pueden eh, mencionar que, es, que puede ser hasta más kilocalorías, pero vamos a dejarlo el día de hoy con 7.000 kilocalorías. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 7.000 kilocalorías de déficit es igual a un kilogramo de masa grasa. ¿Estamos? Ahora, eh, a ver, ¿por qué aquí yo puse disminución de kilocalorías y de hidratos de carbono? A ver, pregunta. Y ya, ya aquí vamos a, ya aquí ya vamos a, vamos a regresar con la parte de nuestra pizarra. A ver, ¿dónde dónde quedó? Sí, este César. Ahorita en lo de la grabación creo que mmm, creo que el maestro Mario sí que tenía que... Parar y volver a hacer la grabación. Ah, sí, pues, este. Creo. Si le pueden enviar un mensajito, estaría bueno, pero no, no sé, yo este, desconozco, sinceramente. ¿eh? Sí. sí. Ok. Fíjense, entonces, ah, bueno, aquí está nuestra pizarra, se me había olvidado. Acá está nuestra pizarra. Eh... Muy bien. Fíjense, esta, esta eh, vamos, bueno, esto, esto lo voy a borrar para no confundirnos. ¿no? Pero vamos a seguir. Entonces, bueno, primero, eh, aquí, sabemos que esta persona puede bajar hasta 6 kilos de masa grasa. ¿Recuerdan? Pero solamente quiero bajar 5 kilos. Entonces, por lo que ahorita les mencioné, 5 kilos. Por 7000 kilocalorías. Vamos a ponerle 7 kilogramos de masa grasa por 7000 kilocalorías. Es igual a este: 7 por 5 son 35, ¿no? O sea, Ahí está. Ahora, eso prácticamente, eso es lo que yo tengo que tener como déficit para que se dé la oxidación de esta masa grasa. Pero vean, pero vean, ¿eh? Ahí les va. Después. Aquí lo voy a poner. Esta persona tiene y tiene que dar el peso en seis semanas. O sea, su competencia es en seis semanas. Entonces, vamos a bajar estos cinco kilos. En seis semanas, vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí vamos a ver. 3000, digo, cinco mil kilocalorías van a representar bajar cinco kilos. Entre seis semanas, ¿cuánto es? cinco mil entre seis es igual. Cinco mil ochocientos treinta mil ¿Dónde? Punto tres. Vamos a dejarlo así, vamos a cerrarlo así. Ahora, ayúdame, cada semana tiene siete días. Entre siete días, ¿Cuánto es? 833 833 kilocalorías diarias debería de tener como déficit para que esto se dé, o más bien para que pierda 5 kilos en 6 semanas. Aquí tengo varias preguntas. Y la primera es, ¿qué opinan de este déficit? ¿Es demasiado? ¿Sí si se puede? ¿Qué va a pasar? ¿Quién quiere opinar? ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues es mucho. Ok. Ok. Y la respuesta es esta. Primero, no voy a decir que es mucho que es poco lo que voy a decir es que el primero cuando tú tienes un déficit calórico diario de, de más de 500 kilocalorías teóricamente teniendo un déficit mayor a 500 calorías vas a tener comprometido tu masa muscular ¿Qué quiere decir con esto? Que también vas a bajar masa muscular porque tienes más déficit que las 500 kilocalorías. Eso es lo que dice. Prácticamente aquí, pues vaya, ¿no? O sea, tener un déficit de 833 kilocalorías, mmm, no se me hacen demasiadas. No se me hacen demasiadas, pero vaya, yo voy a estar comprometiendo mi masa, la masa muscular de mi paciente. Y que sí va a perder grasa, pero también va a perder masa muscular y bastante. Y que puede existir de que pues sea 50-50 de, de, de ese kilo que perdió, puede ser que sea 50 de masa muscular y 50 de masa grasa. No lo sé, la nutrición es así. Hasta que yo sepa, hasta que yo haga la dieta o el plan de alimentación, hasta ese momento yo voy a saber qué resultados. Pero la teoría dice esto. Hay personas que dicen, no, yo prefiero que, 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 que solamente baje eh, menos kilos, porque si, los, si lo ponemos así... Vaya, si, 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 si yo no te doy ese déficit, no bajas los 5 kilos y prácticamente no vas a dar el peso. No hay de otra. No hay de otra. Y fíjense: yo ahorita puse seis semanas, que seis semanas es. Un tiempo razonable. Pero ahora, este tipo de deportistas. Lo hacen hasta la cuarta, tercera, segunda semana. Quieren empezar a hacer la dieta y quieren bajar rapidísimo esos 5 kilos. Pues, obviamente, mientras más tiempo tengamos, el déficit calórico va a ser mucho menor. ¿Ok? Entonces, aquí es esto, ¿no? Vamos a, a, a hacer ahora varias preguntas. La siguiente: Ok. Yo ya sé que tengo que tener un déficit calórico de 833 kilocalorías pues diarias pero ahora mmm, ejemplo 73% voy a tener una distribución calórica digo una distribución de macros del 70% de este de carbohidratos del 15% de lípidos y del otro 15 por ciento de proteínas, eh, versus tengo yo el 40 por ciento de carbohidratos el treinta por treinta por ciento, vamos a ponerle treinta por ciento de proteínas. Y tengo, son, son 75 eh, y tengo el 25% de lípidos. Pregunta. ¿Van a tener los mismos resultados? Esas dos dietas con las dos, un déficit calórico de 833 kilocalorías, pero lo único es que van a cambiar las distribuciones. La pregunta es, ¿van a tener los mismos resultados? Sí o no. Sí, sí, el problema es en cuanto a peso, sí, pero no en cuanto a qué disminuyó. Ok. Ok, ok, ok. Bien, este. ¿Qué, qué, qué piensas? ¿En, ¿En cuál disminuyó más grasa? ¿En cuál disminuyó más masa muscular? ¿Qué, qué, qué, qué me podrías decir? Yo pienso que se preservó más la masa muscular en el de. En el de más carbohidratos. Ok. Ok, ok. ¿Qué, qué, ¿Qué me dice alguna otra cosa diferente? Yo estoy de acuerdo con la primera que dijo, pero creo que se va eh, conservar más con la segunda instrucción, la masa muscular. Ok, 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 ok. Muy bien. La siguiente pregunta sería: ¿el objetivo es.? Oxidar grasa, ¿estamos de acuerdo? ¿Con cuál de estas distribuciones, según ustedes y el conocimiento que tienen, con cuál de estas se llegó a, 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 a más rápido a ese objetivo o fue igual? Yo digo que en la segunda se sí ayudó a perder más grasa corporal. Y sí, igual digo, la. La primera sí ayudó como a mantener más la masa muscular, ok. Conclusión: ¿las dos van a tener los mismos resultados? No, ok. Fíjense, esto es esto: es lo padre de la nutrición, ¿no? Que, que hasta que no lo hagas, no lo vas a saber. Es muy... me, surge, me surge la duda. Ajá. ¿No tendríamos que ver también cómo estaba haciendo la dieta previa? No, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, 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 por supuesto. Porque dependiendo de eso podemos saber, o sea, si se estaba comiendo, no es lo mismo hacer un déficit de 800, si estaba comiendo 1800 que 3800. Sí, claro, por supuesto. Y sí, tienes toda la razón, toda la razón, ¿no? A lo que voy con esto es lo siguiente: nosotros queremos oxidar grasa, y creo que en conjunto decidieron que la distribución que más puede oxidar grasa es la segunda, la de menor carbohidratos. ¿Sí o no? ¿O, o, o no entendí lo que me dijeron? Sí. Ok, perfecto. Y la respuesta es correcta. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero acá es tener una disminución de carbohidratos. ¿Por qué? A ver, tener una disminución de carbohidratos. Y justo ahí va por lo que comentó su compañera, ¿no? Obviamente estos datos los estoy lanzando al aire y estoy haciendo o estoy siendo muy exagerado para que justo veamos estos cambios. Eh, por supuesto que lo que mencionó su compañera es totalmente cierto y hacer una buena eh, evaluación dietética, hablando de recordatorio de 24 horas, de dieta habitual, de eh, diario de consumo, de, de, del que me digas prácticamente, eso va a ser la clave para decir, ok. Yo ya eh, eh, sé que está consumiendo y yo sé que, no sé, que está consumiendo el 50% y bajarlo al 40% de carbohidratos, eso es tener simple y sencillamente una dieta baja en carbohidratos. ¿Por qué? Porque le estoy dando menos de lo que actualmente consume. Y no con esto quiero decir. Que simple y sencillamente una bajar carbohidratos es igual a dieta cetogénica, o por ejemplo, o, o por algo a, a, algo por el estilo. Por supuesto que no. Yo lo que estoy diciendo es de que hay que conocer la parte de esto que se llama bioquímica. ¿Por qué? Porque al bajar carbohidratos, yo tengo como objetivo el oxidar grasa. ¿Por qué medios, por qué rutas metabólicas? Principales, yo voy a estar oxidando grasa. La primera es lipólisis. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Perfecto. Después de que llega el glicerol y el ácido graso libre, ¿hacia dónde tiene que ir el ácido graso? A la mitocondria. A la mitocondria donde se va a hacer la beta-oxidación. Y el glicerol se va a ir o se puede ir a la parte de la gluconeogénesis, justo porque tengo una deficiencia de carbohidratos. Y esto lo estoy haciendo por esa situación. Si yo estuviese consumiendo carbohidratos como normalmente lo hago o hasta más carbohidratos. Pues realmente voy a tener siempre energía que lo que voy a hacer es de que no voy a estar oxidando grasa. Por ende, lo que yo quiero hacer es estimular estas rutas metabólicas que, que hacen que lleguen a mi objetivo, que es el oxidar grasa. Entonces, tener una distribución de carbohidratos baja, baja. Vuelvo a repetir, si tu paciente está consumiendo 50% y bajarla un 10% más, eso ya es baja. ¿Por qué? Porque lo estás lo, lo, lo estás bajando lo que actualmente está consumiendo, ¿no? Si de repente de 50 pasa a 20, sí, también es baja, pero seguramente va a tener sintomatologías de eh, sueño, mareos, este, mal humor. X, ¿no? Y, y su rendimiento no va a ser el óptimo. Entonces, vean todo ese tipo de situaciones. A lo que yo quería justo eh, que ustedes pensaran es lo que me contestaron, ¿no? O sea, ese pensamiento crítico es el que yo quiero ahorita que estemos platicándolo, ¿no? Ahora bien, ¿quedó esto bien? ¿Quedó esto claro? Profe, yo tengo una duda. Eh, respecto a lo que dice, por ejemplo, si hay una persona que está muy acostumbrada a los hidratos de carbono, Ajá. Y, pero lo vamos a, a hacer como a bajar así, a tener un déficit calórico, ¿podemos manejar los porcentajes este, de hidratos de carbono con la restricción y podría bajar de peso? Claro, claro, claro. O sea, por ejemplo, eh, ejemplo ¿no? de, de estas 833 kilocalorías que yo sé que, te, que tiene que tener, pues tal vez, eh, no sé, de carbohidratos sean 400 y de proteínas sean 200 y de lípidos sean 200 kilocalorías, ¿no? O sea, por supuesto que tengo que, necesito tener un mayor de, eh, porcentaje de que yo baje el, 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 los carbohidratos, por supuesto que sí. O pueden ser de todo de carbohidratos también, pero vuelvo a repetir, de esto va a ser o, o, o de esto depende de las sensaciones que tenga tu atleta, de que se sienta cansado, mal humor y de que simplemente no dure en su plan de alimentación, porque diga, no, pues me quitó totalmente el, el 100% de mis carbohidratos y me estoy sintiendo muy mal, ¿no? Entonces, empezar de poco a poco, la verdad es que sería lo mejor. Pero en este caso que En este caso que son seis semanas, y que si yo, yo tengo que bajarle cinco kilos como sea, o, o cortándole una pierna o, o bajándolo de peso de grasa, pero, pero los, los tiene que dar. O sea, no hay opción. Eso es lo que, eso es lo malo. Ahora vean, y no sé si te contesté con, con, con esto que dije. Sí, profe. Ok. Muy bien. Ahora vean, ¿no? Lo ideal. Yo ya sé que teniendo un déficit calórico de 833 kilocalorías, ¿voy a comprometer mi masa muscular? Sí, por supuesto que sí. Ahora... Esta distribución, la de abajo, la de 40, 35 y 25, va a tener varias situaciones, ¿no? Y esto estoy hablando por porcentajes, que no sería lo ideal, no solamente fijarnos en los porcentajes, sino más bien en los gramos de carbohidratos. Ahorita lo vamos a hacer, pero digo, esto fue, es un ejemplo muy rápido, simple y sencillamente porque. Voy a tener que aumentar las proteínas. Va a tener dos características importantes. El tener un déficit con alto consumo proteico. Primero, voy a, 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 este, a decirle a mi cuerpo, salvaguarda la, la, la parte de la masa muscular, ¿no? Seguramente... Eh, a, eh, no sé, ¿no? Un porcentaje se va a ir a, a, al que genere energía en base a las proteínas y el otro porcentaje pues, justo a lo que debería de hacer una proteína, que es síntesis, ¿ok? Pero vean, eh, en la otra opción, o más bien el, la otra, el otro punto, va a ser el eta, ¿no? Que seguramente han escuchado que el consumir las proteínas me puede incrementar hasta un 20% o más el eta. O sea, prácticamente va a generar que esta digestión sea más complicada porque le voy a dar... Proteína y lípidos un poquito más que los carbohidratos. Entonces, ahí tenemos, eh, digamos que le estamos pegando a. a do, estamos matando dos pájaros de un tiro. Por un lado, estoy salvaguardando mi masa muscular y por el otro lado, pues estoy generando todavía un poquito más de déficit, ¿no? Entonces, prácticamente eso, eso es lo bueno de tener que consumir un poquito más de proteína. Y también, ahora vamos a hacer. Lo siguiente, veamos. Ok, algún compañero de ustedes, no estoy viendo sus nombres, discúlpenme, pero dijo, esto es mucho, ok. Vamos a hacer el típico 500, ¿no? Que prácticamente ahora lo que vamos a hacer es al revés, que voy a hacer 500 por hacer un déficit de 500 kilocalorías, que sería lo óptimo, pero vaya. Vamos a ver cuántos kilos de masa grasa yo voy a estar, pues, eh, este, oxidando. Vamos a hacerlo ahora a la inversa: 500 kilocalorías por 7 días. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿500 por siete? Bueno, también, también ya ya me estoy complicando demasiado, ¿verdad? ¿eh? 3.500 kilocalorías por semana. Si ahora yo lo multiplico por 6, que son las seis semanas que yo tengo, ¿cuánto es? 21.000 21 kilocalorías. ¿Sale? Ahora, prácticamente lo que yo quiero saber es cuántos kilos. Prácticamente las 21.000 kilocalorías van a ser por estas seis semanas. En este caso, si 7.000 calorías es a un kilo, lo voy a tener que dividir estas 21.000 entre 7. En este caso, 21.000 entre 7 serían 7, 14 y 21. Prácticamente serían solamente 3 kilogramos. Entonces, bueno, si yo hago una dieta de un déficit diario de 500 kilocalorías, que sería lo correcto, para que no tenga algún tipo de, 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 de que quite o, o de proceso catabólico. Eh, muscular, pues vaya, yo tendría que darle 500 kilocalorías. Pero ojo, a, 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 a las seis semanas yo solamente voy a bajar dos, tres kilos. Y pero, pero me faltan dos kilos, ¿no? Entonces, estos dos kilos, ¿eh, ¿qué van a hacer? Sería la pregunta. Podemos proponerle que sea por gasto calórico con cardio extra de 200 calorías diarias de cardio extra, ¿no? digo al final del día eh, vaya no no porque al final del o sea es, es, es un es un déficit que lo vas a, que lo vas a hacer por calorías o por ejercicio o sea como, como, como dice el dicho no o sea este de todas formas vas a tener que correr no eh, o sea vas a gastar todavía más energía y no, no va por ahí, no va por ahí, no, 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 no va por esa situación de hacer más ejercicio. Sí lo podríamos considerar, por supuesto que sí, pero eso en la parte de las seis semanas. Decirle, tú aparte tienes que tener un extra de, de, de subirte a la, de correr, de subirte a la elíptica, de hacer un extra de entrenamiento, que tú sepas que van a oxidar 300 kilocalorías, pero al final del día... Vas a tener estas mismas situaciones de, 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 de tener ese proceso catabólico, porque al final del día, ya sea sin comida o con un mayor ejercicio, va a llegar a esas 800 de déficit y va a tener un, un proceso, o puede que, eh, que tener el riesgo que llegue a un proceso catabólico. A lo que voy con esto es que esas dos kilocalorías, digo, esas este, dos kilogramos, prácticamente de qué va a ser? Tendría que ser de deshidratación. Quitamos agua. ¿Qué les parece? ¿Qué, ¿Qué opinan? Nada más ahorita viendo dos kilogramos. ¿Deshidratar a una persona dos kilogramos eh, a su consideración ahorita es mucha, es poca o, 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 cómo, o cómo lo ven? Pues habrá que ver qué. Porcentaje representan esos dos kilos en cuanto a su masa corporal. Muy buena respuesta, la mejor que pude haber escuchado, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver cuál es su porcentaje. No, no me voy a adelantar ahorita a saber cuál es su porcentaje. Vamos a seguir. Vamos a seguirle. Vamos entonces. Bueno, primero, esta tabla ya seguramente se han cansado de verla, pero es la de recomendación de carbohidratos. Eh, dependiente de la intensidad y de las horas de un entrenamiento, ¿no? Pero vamos. La parte de los del ejemplo de, de las kilocalorías, de los gramos, de los equivalentes, por, por, por ejemplo, de, un, de una persona de 70, gra, de 70 kilos, ¿no? Eso ya, vaya, quiero pasarlo un poco más rápido porque, pues vaya, esto ya lo saben. Los factores y las recomendaciones proteicas que vamos a tener, que de hecho, vean, eh, vamos a esta última eh, recuadro, que para un descenso de peso podemos ocupar hasta 3 gramos por kilogramo de peso por cada, este, a ver, permítanme. Este, ¿quién levantó la mano? ¿O ah, no, están dejando de grabar, discúlpeme. Eh, muy bien, hasta 3 gramos por kilogramo de peso puedo yo considerar eh, darle a mi atleta justo para estas dos, estos dos situaciones o estas dos características que va a tener aumentar.